Hola, muy buenos días amigos de GSTV y a todo el personal de las Escuelas Secundarias Técnicas que nos están sintonizando por medio del canal de GES Media. Bueno, como saben, es el programa de nuestros alumnos, donde los alumnos son las estrellas. Y bueno, como saben, hoy las escuelas nos vienen a presentar un tema muy importante o de las cosas que realizan en las escuelas. Así que hoy no es la excepción y hoy tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 15. Bueno, ya escucharon, tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 15 que nos viene a presentar algo de la materia de artes. Así que bueno, vamos a comenzar con el programa del día de hoy, pero antes vamos a comenzar que se presenten del lado izquierdo, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Hanna. Mi nombre es Denise. Okay, mi nombre es Javier. Mi nombre es Abraham. Y bueno, ellos son de la Escuela Secundaria Técnica número 15. Así que bueno, les dejo los micrófonos, chicos. Así que adelante. Ok, yo lo que hice en esta obra de arte, podría decirse, fue una imagen no realista. Fue un ojo prácticamente. Que una imagen no realista prácticamente es como una caracterización de varios objetos. En este caso fue un ojo. Lo primero que yo hice fue trazarlo con un lápiz y luego con el gis pastel, podría decirse, empecé como a difuminarlo y ya. Okay. Yo lo que hice, bueno, me tocó hacer, fue una imagen realista, en este caso yo hice una naranja, un limón y una toronja y lo difuminé con gis pastel de diferentes tonos, ya que la imagen realista la puedes reconocer luego. Y también usé tonos diferentes del mismo color para que se viera muy normal y parecido a la fruta original, para que se contrastara más, por lo que creo. Yo lo que hice fue un león, que es una imagen sí realista, que es lo que nos enseña que es una imagen que sí parece real. Yo primero lo dibujé, lo difuminé con color rojo, amarillo y con un gis pastel negro le hice el contorno de su alrededor. Y acá el compañero. Bueno, pues yo lo que hice fue primero dibujar el caballo, después lo colorí con los gises pastel de negro y blanco, para que se viera bien, y pues ya, lo hice así. Ok, bueno chicos, ¿cuánto tiempo te llevaste en realizar tu trabajo? Primero en dibujarlo y posteriormente en colorearlo. ¿Con micrófono? ¿Micrófono? Pues como unas 2 horas. Dos horas. Y bueno, ¿por qué la decisión de dibujar un caballo? Porque se me hizo que estaba padre. Me gustan los caballos, ¿no? Ok. Y bueno, por allá la imagen surrealista, me la comentabas. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer tu trabajo? Pues prácticamente fue como 2 horas en plasmarlo y luego empecé a difuminarlo. Ok. Para que no se viera tan a la vista, simplemente fuera algo no realista. Ok. Que te tomara varios tiempo como captarlo y ver, es un ojo. O darle la forma, ¿no? Exacto. ¿Los colores tienen algo que ver en las imágenes surrealistas? Sí, tienen mucho que ver para que se hagan más llamativas, podría decirse, para que obviamente llamen la atención de las personas. Ok, o sea, colores más fluorescentes, más vivos, para que obviamente salte más a la vista, ¿no? Así es. Ok, bueno, ¿algún otro? Bueno, en este caso es algo realista, en este caso. Sí. En este caso es un león. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer tu trabajo? Hora y media. Hora y media. ¿Entre el dibujo y el iluminado? ¿O ya? Acabado todo. Todo. ¿Por qué un león? Porque es mi animal favorito de la selva. Ok. Y para allá la compañera, que se me olvidó tu nombre, es Denise. Denise, cuéntanos sobre tu dibujo. Pues yo pensé en hacer un limón, una naranja y una toronja, ya que en ese momento decía algo
agridulce para que... Y también me gustaban los colores, como mezclar los tonos, entonces, por eso. A ver, chicos, cuéntenme, en esta técnica del GIS, ¿cómo se hace? Bueno, ¿es hacerlo así que con la punta o es acostado? ¿Tiene alguna técnica al poder usar el GIS y pintar en este material? Yo lo que hice para difuminarlo fue empezar, ¿cómo podría decirte? A rayar varias líneas, no todo, porque si no va a quedar como muy encimado todo. Entonces, nada más dibujé algunas líneas y con la mano empecé como a tallarlo para que quede así. Más liso, disperso, ajá. Ok, ¿otra técnica que hayan utilizado en este tipo de papel? Mezclar los tonos. Ajá, ¿qué otra? También empezamos como a jugar con los colores, o sea, empezarlos como a mezclar, en vez de quedar como un cuadro morado, un cuadro verde, empezar como a entrelazarlos. Ok, muy bien. Chicos, en esta materia de artes, ¿qué es lo que más les gusta? O sea, de todo, bueno, en este caso, ¿ustedes son de qué grado? Primero. De primero. Apenas van comenzando. Del inicio hasta esta etapa, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de la materia de artes? Yo creo que dibujar. Para mí, dibujar con los colores llamativos. Para mí. Ok. ¿Los demás chicos? ¿Qué es lo que más les ha gustado? A mí lo que más me ha gustado son los colores, la forma en que los artistas mezclan y eso. Ok. ¿Por acá? Les... ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿O qué otros trabajos has hecho en la materia de artes? Pues, más dibujos. ¿Puros dibujos, pero en este material o en otro? En otro, distintos. Ok. ¿Por allá? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la materia de artes? Dibujar, mezclar colores y pintar bien. Ok. ¿Y en qué laboratorios van? O sea, ¿en qué taller? ¿En qué taller, exactamente? Yo voy en diseño industrial, o sea, hacemos láminas, como puede decirse dibujo. Exactamente, bueno, va algo relacionado a lo que te gusta, ¿no? ¿Ustedes, chicos, también van en ese mismo taller? Sí. Okay. Yo voy en ofimática, pero a veces hacemos proyectos en los que tenemos que dibujar y ahí mismo uso partes de la materia de artes visuales. Ok, muy bien. Ahora... ustedes, bueno, por ejemplo, a ustedes tres que van más o menos en el mismo taller, es porque les gusta esto de dibujar, ¿no? Sí. Sí. Ok, ¿ustedes ya tienen algo encaminado posteriormente a cuando termine la escuela, seguir algo relacionado con esto? Así es, yo estoy pensando en estudiar comunicación y diseño gráfico. Ok, ¿por acá, a este lado? Así, adelante. Yo pienso estudiar pintor. Pintor, algo de pintura. Ajá. Con las artes. Sí, con las pinturas. Ok. Pues, yo, pues también pintor, así, por ejemplo. ¿Pintor también te gustaría ser? Sí. Ok, ¿y por allá, la compañera? A mí me ha interesado ser una artista tan famosa como Leonardo da Vinci y esos artistas que hay de sus dibujos hay sus dibujos en los museos y pues a mí me gustaría que mis dibujos estén en los museos, hacerlo así con los colores y todas las combinaciones con brillo, sombras y versiones 3D. Ok, bueno, ahora chicos, cuéntenme, ¿ustedes qué más esperan aprender en esta materia durante primero, segundo y tercero? Obviamente sus trabajos van a ir evolucionando y obviamente sus técnicas van a ir aprendiendo otras para poderlos mejorar. ¿Ustedes quisieran que, bueno, la escuela, realizara, algo tipo de un museo? Exactamente, para que puedan presentar sus trabajos. De hecho, sí, a fin de año como que los mejores trabajos de cada alumno se presentan a toda la escuela, entonces está muy genial eso. Ok, y bueno, en este caso, ustedes presentarían, ¿qué es lo que te gustaría a ti plasmar para que los demás compañeros vieran? Yo creo que mi ojo, yo creo que sí, las imágenes que podría decirse que no son realistas, me gustan mucho, como que me gusta contrastar, que no sea exactamente la foto. Ok, también las cosas abstractas, ¿no? Okay. Así es. Tu compañera, ¿a ti qué te gustaría plasmar en un lienzo para que tus demás compañeros dijeran, oh, wow, ese es un buen trabajo? Pues
el dibujo que hice de la toronja, el limón y la naranja, ya que es el mejor dibujo que he hecho porque mezclé un montón de gises y colores. Ok. ¿Ustedes, chicos? ¿Qué dibujarías aparte de un león o qué te gustaría dibujar más adelante? Personajes y animales. ¿Te gustan los personajes sí. y animales? ¿Cómo qué personaje? Como un superhéroe. ¿Un superhéroe? Ok. ¿Y por acá, este lado? Pues me gustaría dibujar pero más animales. ¿También te gustan dibujar animales en su naturaleza o solos? En su naturaleza. Ok. Ahora, chicos, ¿qué, su maestro cómo maneja las clases ahí en el salón? ¿Cómo les enseña? Bueno, primero que todo llegamos al salón y nos empieza a decir lo que vamos a hacer. Antes, una clase antes nos pide los materiales que vamos a utilizar. Primero nos da como un tipo ejemplo, podría decirse, de otro alumno que ya lo hizo. Después nos explicó cómo lo hizo y después nosotros lo empezamos a hacer el resto de la hora. Ok. ¿Cuánto tiempo dura, más o menos? 50 minutos. 50 minutos. Y en esos 50 minutos ustedes ya plasman. Bueno, en este caso, algunos terminaron su trabajo de apenas dibujarlo. Ya posteriormente en la siguiente clase lo... finalizamos. Lo finalizaron. Y bueno, ¿ustedes qué piensan o qué les dicen sus padres de estos dibujos que hacen? Pues a mí en teoría me han dicho mucho, porque mi familia pues a veces dibuja y les gusta eso, me han dicho, no, pues échale más ganas, mira, puedes hacer esta técnica, o sea, así, o sea, no sé. ¿A los como demás? Que me apoyan, ajá, me dan más consejos para mejorar la pintura. Ok, y a los demás chicos, ¿qué piensan de sus trabajos? Mi familia piensa que yo dibujo bien y que de grande podría ser artista, ya que... Si hago bien las cosas. Ok. ¿Qué es lo que piensan tus padres de los dibujos que has realizado? Porque bueno, en este caso no nada más has dibujado eso, también has dibujado en este caso los de tu laboratorio. Ellos me dicen que podría ser un gran pintor de grande. Exactamente. Siempre y cuando le echen muchas ganas los todos, ¿verdad? Para que igualmente todo salga muy bien más adelante. Bueno, chicos, ya estamos casi por cerrar este programa, pero quisiera que ustedes mandaran algún saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 15 y a todos los chicos que nos están viendo por medio del canal de GSTV o a sus papás, o algún familiar o algún amigo que los esté viendo por medio de este canal. Así que bueno, adelante. Ok, yo le mando saludos a mi mamá Erika y a mi papá Juan y a mi hermano Luciano, que tiene apenas 8 añitos. Los acabo de cumplir antier y pues lo felicito desde aquí. Feliz cumpleaños. Y a tres amigas que han sido muy cercanas a mí, que son Naomi, Karina y Jocelyn. Ok. Yo le doy saludos a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanitos. También a mis amigas que han estado conmigo todo el tiempo, que son Belén, Melanie, Nadia y Fernanda. Ok, de este lado. Adelante. Yo le mando saludos a mis papás, a toda mi familia, a mi hermana, a mis dos amigos, Emiliano y Dylan. Ok. Pues yo le mando saludos a toda mi familia y a mis dos amigos que son... Brenda y pues, ¿cómo se llama? ¿Ya se te olvidó el nombre de tu amigo? ¿Cómo crees? Te va a colgar, Brenda y Saúl. Brenda y Saúl. Un saludo a todos los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 15 y a todas las personas que nos están viendo a través de este canal. Así que bueno, esto fue el programa de nuestros alumnos y les voy a repetir. Estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 15. Hasta la próxima.